estás pensando cuando me amas? Es tan grande, es tan grande. Amigo de Dios yo soy. Amigo de Dios yo soy. Amigo de Dios yo soy. Señor y Rey, su amor es para siempre.
su ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Si eres libre, dale una ofrenda de palmas más fuerte a nuestro Dios. Gloria al Señor, porque Él nos ha hecho libre. Gracias a Dios, porque el gozo de nuestro Padre Celestial es nuestra fortaleza. Y con esa alegría, con esa libertad, damos la bienvenida y saludamos a todo el pueblo, los amigos que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Sabemos que el Dios Altísimo está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Que Dios les bendiga. Y qué hermosa la iglesia. Ya muchos regresaron, otros andan, ¿verdad?, a lo mejor de vacaciones, pero todo el pueblo aquí unido estamos alegrándonos y gozándonos delante de la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por el grupo de alabanza de la iglesia Cristo Viene, por cada ministro y por todo el pueblo esforzado. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En este día quiero compartir un tema que le he titulado Unidos. Y tenemos en Primera de Juan el capítulo 3 para iniciar la enseñanza de este día, el tema Unidos. Capítulo 3, verso 10, la palabra de nuestro Dios nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Diga conmigo: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Lo vi en la otra porción. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué le parece si le damos todos a lectura unánimes? Diga conmigo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Creo que perdieron la oportunidad de una ofrenda de palmas a nuestro Dios. El hermano Luis compartía en la vigilia del viernes la necesidad, la responsabilidad, el deber de comprender y aceptar la palabra de nuestro Dios como lo que realmente es la verdad. Y es una verdad que no cambia, es una verdad eterna. Si una persona no cree en la palabra de Dios, literalmente tampoco cree en Dios. Y no interesa dónde se encuentre, se puede encontrar en una iglesia, no interesa su comportamiento, se puede encontrar afuera. Si no cree en la palabra de Dios, de nada le aprovecha. Lo único que está haciendo esa persona con sus días es perder el tiempo. Sea que se encuentre en un lugar de adoración o un lugar de pecado, no cambia las cosas. El creyente debemos de tener esta confianza de que este sagrado libro que el Señor nos ha dejado por su misericordia desde Génesis a Apocalipsis es la palabra revelada de nuestro Dios. Amén. Así que debemos de aceptarla como el Señor nos la revela. Me acuerdo en una ocasión estaba yo en México en mis inicios de ministrar. Soy invitado a una reunión y había un grupo de personas de la religión de la área, del lugar. Y yo acababa de llegar a Estados Unidos hablando del evangelio. Y mi hermano, que era uno de los encargados en el sistema religioso, mi hermano Salvador, me hace la invitación. Fíjate que las personas, las mujeres que se reúnen en esta reunión de enseñanza, de estudio bíblico, quieren que tú vayas. Y yo no les había mencionado absolutamente nada, cuál era, con qué me afiliaba, con qué doctrina me afiliaba, pero me escuchaban hablar de Dios y abrí la Biblia. Y fui a la reunión y estuvieron leyendo una lectura del capítulo 53 del libro de Isaías, donde se está revelando los sufrimientos del Mesías. Y al terminar, una de las personas encargadas dice esto: ¿cómo le hacemos para aplicarnos esta porción bíblica a nosotros? ¿Cómo le hacemos para que la Biblia se acomode a nosotros en esta área? Inmediatamente le paré y le dije: primeramente, antes de iniciar en lo que ustedes quieren compartir, yo quiero mencionarles algo. Que uno, como criatura, no estamos aquí para acomodar la Biblia a nosotros, sino nosotros para acomodarnos a la Biblia. De manera que no estamos aquí ahora como creyentes en este día para aplicar esa palabra, a ver cómo nos acomodamos a ella. A ver cómo acomodamos la Biblia o la palabra de nuestro Dios a nosotros, sino cómo nos acomodamos nosotros a ella. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Así que en este día vamos a, solamente para meditar un poco en el versículo que iniciamos. Es tan sencillo pasar por alto esta verdad bíblica
de que existen solamente dos grupos en la faz de la tierra. Increíble, pero eso no lo dicen los hombres, eso lo dice Dios. Amén. Dios es el que dice, existen dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es cortante, suena cruel, crudo, pero esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Cuántos aceptan esa verdad bíblica? Solo existen dos grupos, pero es tan fácil, tan sencillo olvidarnos de estas verdades que aún hasta los más cercanos a Dios las pueden pasar por alto en formas muy simples. Pero cada vez que tú te encuentras delante de una persona, estás delante de un hombre o mujer que es hijo de Dios o es hijo del enemigo. Y donde está esa persona se encuentra el Señor de tal persona. Si estás delante de un hijo de Dios, con esa persona se encuentra Dios. Y si estás delante de una persona que le pertenece al enemigo, con esa persona se encuentra el sistema caído. De manera que es tan drástico el asunto de que en este momento aquí nos encontramos un buen grupo y confiamos en el Señor, que todos aquí pertenecemos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Porque la persona que pertenece a ese grupo escogido, elegido, electo, predilecto, desde antes de la fundación del mundo, debe de ser el hombre y la mujer más feliz de la faz de la tierra, no interesando las circunstancias en las cuales se encuentre. Si eres hijo de Dios, la vida está asegurada por algo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que tú y yo debemos ser las personas más felices de la tierra. Amén. Y por extraño que nos parezca también, la Biblia nos da mucha información con respecto de los promedios, o vamos, del porcentaje de estos grupos. Y la Biblia nos revela que más o menos, si lo interpretamos correctamente, oscilan entre el 10 y el 90%, siendo solamente el 10 de aquel grupo que sirve a Dios, aquel que terminará en el cielo, y siendo el 90 aquel grupo más extenso, más numeroso, que va a la perdición. Así tan trágica es la situación eterna, ¿sí? Pero tú y yo hemos sido escogidos, por lo cual tenemos este privilegio de servir a nuestro Dios en los días que Él nos conceda acá estar en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Siempre que se predica en una congregación de una cantidad de pueblo como el que se encuentra reunido aquí en este momento, las palabras de un predicador siempre van a, algunos van a interpretarlas de que se está diciendo algo por causa de él o de ella. Siempre, porque el porcentaje ayuda para que esto se dé, y va a hacer que algunos se enojen y va a hacer que algo otros se alegren. Y si el predicador no hace enojar a nadie ni hace alegrarse a nadie, está perdiendo el tiempo. Así de ese tamaño. Tiene el predicador la responsabilidad ante Dios y la congregación de llamar la atención al pueblo con lo que Dios nos revela. ¿Cuántos dicen amén? De manera que en este día usted va a salir feliz o contento de este lugar, o va a salir también enojado. Y pues no sé, no me culpe a mí, aunque posiblemente tenga mucha culpa en el asunto, pero realmente es la condición en la cual nos encontramos. Habían dicho por allá en la tierra que si a alguien le quedaba el saco, pues que se lo, ¿verdad? Yo nunca pude encontrar un saco por ahí de alguna otra persona que me quedara. Yo sé que muchos me quedaban, pero no me dejaban que me lo pusiera. Porque eso era pues también robármelo, ¿verdad? Recordemos, en el comienzo de la creación del hombre, la idea de la unión no fue del ser humano, la idea de la unión fue de Dios. Y en el libro de Eclesiastés, por allá en el capítulo 4, verso 9, dice: mejor son dos que uno. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Se dice por ahí que la unión hace la fuerza. También nos enseña y nos dice: también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el que está solo? Para nuestros tiempos no hay mucha dificultad en cuestiones de calor y eso por las condiciones de los climas controlados. Pero en los tiempos antiguos las necesidades eran más extremas. Vamos a hablar con respecto de esta idea de Dios que estableció desde el principio. Todo inició en una celebración de matrimonio y termina en una celebración de matrimonio.
Muy interesante el asunto. En el libro de Génesis capítulo 2 verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Wow. Ya las cosas ahí empiezan a complicarse para nuestra forma de ver las situaciones. El ser humano se une en matrimonio por varias razones. Se unen por amor, por amistad, posiblemente por conveniencia o por pasión o diversión o curiosidad. Usted se unió, que está en matrimonio, que se ha casado, usted se unió por alguna de estas razones o quizás algo otra. ¿Sí? ¿Cuántos se unieron por conveniencia? No levante su mano. Tranquilos. Ahora, cualquiera que haya sido la razón por la cual se unieron en matrimonio como pueblo creyente, no tiene opción de que usted diga: me voy a separar. Si lo hizo por amor, le felicito muchísimo y seguro que el amor le va a ayudar a caminar hasta los últimos días de su vida. Si se unió por conveniencia, pues no le dé muy duro al dinero que tiene el cónyuge, no sea que se lo acabe ni se termine la pasión, el amor, qué sé yo. De manera que cualquiera que sea la razón, espiritualmente hablando, la unión del matrimonio es como se declara y como yo lo declaro cuando estoy aquí celebrando la unión de un matrimonio, hasta el último momento de su existencia, hasta que Dios los separe al uno del otro. Bendígalo si está de acuerdo con esa expresión. Cualquiera que haya sido la razón, por la gracia del Señor, ahora usted ya tiene que caminar adelante. Si usted tuvo problemas y antes de conocer a Cristo se casó y se separó y ahora se volvió a casar conociendo a Cristo, bueno, el Señor Jesucristo en su misericordia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este asunto del matrimonio y de la unión hasta los últimos días de su existencia en la tierra es solamente para el pueblo cristiano. El pueblo secular, si lo hace, perfecto, van a poder cosechar los beneficios de la unión que hace la fuerza. Pero si no lo hace, no tiene ninguna responsabilidad de cumplir con Dios, porque no se sujetan a Dios y la carne jamás podrá hacerlo. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 19 verso 3, la Biblia nos enseña la pregunta de los religiosos de esos tiempos. Los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, o es permitido repudiar a su mujer? Repudiar es despreciar, rechazar, devolverla a los padres, desconocerla. Hay algunos creyentes en este tiempo que posiblemente pueden decir: ¿sabe qué, pastor? Que yo ya desconozco a mi cónyuge. Pero eso posiblemente se dé. Ahora, los fariseos están tentando a Jesús. ¿Es permitido o se permite repudiar a su cónyuge, a su esposa, por cualquier cosa? Cualquier cosa puede ser porque hoy le hablé y no me contestó, o porque hoy me cocinó algo que no quería. Cualquier cosa, diga usted, cualquier cosa. Estos ya andaban definitivamente en el otro extremo, ¿no lo cree usted así? Ahora Cristo les va a contestar conforme a las Sagradas Escrituras. Él le respondió y les digo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, hombre y mujer? Diga usted conmigo: hombre y mujer. Ninguna otra cosa, solamente hombre y mujer, o varón y hembra. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. No lo separe el hombre. Déselo a nuestro Dios. Ahora, todos nosotros los humanos, con respecto del matrimonio, sufrimos varias transformaciones, shocks, al momento que se une uno al cónyuge, sea el hombre a la mujer al hombre. Y una de las cosas que extrañé muchísimo cuando me casé fue
las participaciones, la forma en que mi mamá me trataba en momentos especiales. Y cuando yo estaba jovencito y me enfermaba de alguna gripa, alguna fiebre, me quedaba acostado en la cama y venía mi mamá con un caldito y me ponía la mano y me daba un beso en la frente. ¿Y cómo se encuentra mi hijo? Yo a veces le soplaba la colcha, me ponía la colcha encima y le soplaba así calor y me lo ponía para ver si cuando tocase me sentía calientito, porque eso ya daba la oportunidad de que me trajera un caldito y no me mandara a trabajar con el ganado. Y cuando me casé, le decía a mi hija, a Rebeca, me enfermaba así de una gripa y le decía, la miraba que se arreglaba, dice, ¿para dónde va Rebeca? Pues voy a ir a visitar a Julano, a Sutano, a su ser, no, a su mamá o qué sé yo, y pero yo estoy enfermo. Pues sí, pues no te puedo llevar, pues estás enfermo. Pero no había caldito, no había beso en la frente, no había nada. Y dije yo, wow, qué shock es este. De manera que las cosas empezaron a ver, dice, yo tengo que aprender aquí algo, necesito preparar. Si me siento que me estoy enfermando, vale más que prepare mis calditos antes de que me enferme completamente. Totalmente que esas cosas a mí las miré un poco diferente. Quiero decirles antes de iniciar casi con la enseñanza, a todos los jóvenes, ¿cuántos jóvenes se encuentran aquí que no están casados? Levanten su mano. Excelente, excelente. No tengan temor, si son jóvenes, son jóvenes. Amén. Les voy a dar un consejo. Ahí ustedes decidan por ustedes mismos. ¿Sí? Si anda por ahí cortejeando a una paloma, si es el varón o si es la joven, la señorita, a un príncipe azul o morado, como sea, agarre este consejo. Despierte un poquito, deje el teléfono a un lado. Agárrese un cuaderno y escriba mínimo unas 100 cosas. Unas 100 cosas que usted va a preguntarle a la futura esposa y viceversa, la esposa al varón, el futuro esposo. Y en ellas pregúntele al mínimo 5 cosas de cada de lo que usted puede imaginarse que usted quiere conocer. Ejemplo, una: ¿te gusta cocinar o solamente te gusta ir al restaurante? ¿Le pone acá sí o no? Y si la persona dice no, entonces que le dé unas 2 líneas ahí para que le dé una explicación por qué razón. Yo recuerdo, estaba Cindy por ahí, mi hija, como a los 13, 14 años, y un día me la encuentro en la sala, ahí sentada, la televisión apagada, y ella con unos libretas allí, y estaba escribiendo muchas cosas, y le digo, hija, ¿qué estás haciendo? Bueno, Derry, ya empecé a trabajar. Bueno, no, era un trabajo de la escuela que le permitían a muy jovencita, no sé si tenía 14, 15 años, no sé qué edad por ahí, estaba muy joven. Y luego dice, ahora estoy haciendo cálculos para cuando ya crezca un poco mejor, esta porción de dinero va a ser, esto va a ser para los diezmos, esto para las ofrendas, esas para el restaurante. Le dije, no, espérate, ¿cómo que para el restaurante? Dije, Derry, yo voy a trabajar y no voy a tener tiempo para andar cocinando. Oh, ok, échale ganas. Entonces usted joven le hace esas preguntas, se pasa esa información, preguntas de eso, preguntas cuántas veces le gusta, por ejemplo, asearse. Pastor, recuerde que va a ser el cónyuge con el cual usted va a vivir todos los días de su vida. ¿Sí? Ahí dice, pastor, nadie va a hacer eso. Pues le conviene hacerlo. ¿Cuánto le gusta usar la tarjeta de crédito? ¿Cuántas veces le gusta ir al mall o a las tiendas a comprar? Haga un montón de preguntas, entre más se dedique mejor. Y entonces le entrega todo ese escrito, se lo da a la jovencita se lo da a usted, chequean algunas cosas, dice, pues esto está bien, en esto me alineo, le dan un arreglo. ¿Qué te parece si nos acomodamos en esta? Y se acomodan en algunas, pues fíjate que a mí no me gustan los frijoles, a mí me gustan las pastas. Muy bien, podemos agregarnos. Y pues, ¿qué te parece el arroz? Pues, yo estoy acostumbrado al arroz, no yo, sino puede decirle usted eso. Total que llegan a un acuerdo. Cuando se casan aquí, cuando están en este altar, en lugar de entregarse votos que armaron en las últimas semanas a la carrera por las ocupaciones del matrimonio, y dijeron, ¿cómo? ¿Qué palabras bonitas? Digo, entregue la carta. Primeramente se la va a entregar al padre, a los padres que la lean y la firman. Se hace una copia. Cuando estén aquí, se entregan este escrito. Estos son mis votos.
Yo voy a cocinar para ti, posiblemente va a decir uno de ellos. Aquí está, lo dijo delante del Señor. Algunas personas, pastor, pero es que la situación ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto en mi matrimonio. Resulta que ahora, mire a este Hani, que cuando le decía yo en el principio, le decía a Hani, le decía a mi corazoncito, mi gordito, y ahora me arrepiento de decirle mi gordito, ya se puso gordito de verdad. Cualquier cosa que le haya dicho, al principio, déjeme decirle algo. Cuando yo los uno aquí en matrimonio, casi le puedo decir que cuando se los entregué al Señor, casi les puedo decir que les estoy entregando personas casi perfectas. Unos galanes, vea, bien arreglados y todo. Y luego las mujeres parecen unas muñecas, las jóvenes que se van a casar. Dice, pues eso sería en el altar, pastor. Pero mire la situación, cómo se encuentra ahora. Bueno, si ya cambió de forma, déjame decirte que el culpable no fueron ni los padres. No fui yo que los uní en matrimonio aquí. Eres tú, lo descompusiste. Ya le descompusiste. Le diste de comer, le diste esa comida que vienes arrastrando por ahí, mucho aceitito, mucha grasita, mucho baking y muchas cosas. Y ahora pues ya lo tienes, eso es lo que estás creando. Pero cuando lo entregamos estaba casi completo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a decir, pastor, ¿por qué? Porque la gente dice, llega el momento, en el tiempo en que nos toca vivir, por cualquier cosa Jesucristo les está diciendo, así que no son ya más dos sino una sola carne, aunque ya sea más de la que se cuando se casaron, pero son una sola carne, así lo dice el Señor, porque no lo bendice. Efesios capítulo 5 verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Digan todos los varones, amén. Ayúdenme. Dije eso y parece que se atemorizan todos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Voy a mencionar otra vez. Dice el Señor, el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. El que dice sea la luz y fue la luz, dice. No lo dice un hombre, no lo dice un filósofo, no lo dice un profeta, lo dice Dios. Las casadas, si alguna se siente dolida, diga ouch. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo sé que algunos están diciendo, sí, qué chiste, ¿verdad? Sí, las mujeres a los varones. El 50%, creo que el 50% de los divorcios que nunca se vienen de dar, es culpa de esta práctica o de esta forma de actuar. Dice el versículo, déjalo ahí, mija, el versículo, como estábamos en la pantalla. A ver si me lo vuelve a aparecer, ¿sí me escucha? Bueno, ya casi no lo sabemos de memoria, principalmente los hombres, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El problema está de que muchas de las personas que llegan a la separación hacen, vamos a decir, honor a esta expresión. ¿Cómo? Se sujetan a sus maridos como se sujetan a Dios. ¿Cómo? No se sujetan al marido, tampoco se sujetan al Señor. Y dice, yo me sujeto al Señor y no me sujeto a ese hombre. No se pueden partir cabellos aquí, o es una o es la otra cosa. De manera que Dios está diciendo, las casadas estén sujetas a sus maridos como lo están al Señor. Si una persona está sujeta al Señor, déjeme decirle, no interesa cuál sea la condición de ese marido que escogiste cuando estaban jóvenes. Ahora hay tantas facilidades para alivianar un poquito la situación. Ejemplo, algunas personas he escuchado yo, y déjeme decirle que esto acontece, quizás a veces no me voy a meter muy personalmente en el asunto, pero hay matrimonios que tienen dificultad porque el marido hace mucho ruido cuando está durmiendo, ronca. Ahorita la cosa está sencilla, tan simple, gracias a Dios. Se puede comprar un aparatito chiquito, se compra unos audífonos, se los pone en el oído y pone una cascada de agua o pone ángeles como cantando, ángeles celestiales, y usted puede irse a dormir y parece que está en el cielo. Y allá el otro que haga ruido o viceversa.
Esto, este asunto se arregla, no como en los tiempos antiguos. Una vez me dice Ismael, mi hijo, que estábamos viendo en la casa de Highlands, y gracias a Dios que yo no ronco, pero no sé qué pasaría en ese día. Pues mi esposa dice que sí, pero yo no se la creo porque nunca me he oído. Y dice que tenemos un perrillo, y de pronto mi hijo se levantó y es que estaba haciendo un ruido muy extraño y aullaba el perro. Y entonces vino, ¿qué es lo que está pasando? Ese perro estaba cerca de la ventana de mi cuarto. Y pues estaba oyendo unos ruidos no extraños para él. Y dicen que era yo no les creo. Así que es conforme la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sí, todo lo que usted haga lo conforme la fe. Pero la situación es esta, de que ninguna manifestación o práctica o acción o comportamiento o posición de un hombre o mujer debe de influenciar para que la persona se separe. ¿Cuántos dicen amén? El día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y desde ese momento su matrimonio quedó sellado. Los incrédulos, si no quieren obedecer, no lo necesitan hacer, no están comprometidos con Dios. Los creyentes sí. Y el creyente no es que si va a obedecer o no al mandamiento de Dios. Aquí no hay opción de elegir. Usted y yo ya recibimos a Cristo, Él se convirtió en nuestro Señor, y le debemos respeto y obediencia, queramos o no queramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así tan severa la cosa, pastor? Sí, exactamente. Si quiere llegar la persona al cielo, y póngame atención, si quiere llegar a la persona, el creyente, al cielo, y si él es el responsable de la separación en un matrimonio cristiano, esa persona, la única forma de llegar al cielo es que no vaya a cometer el error de volverse a casar. Si él o ella fueron los responsables de la separación de un matrimonio cristiano y quiere llegar al cielo, mejor es que se asegure de no volverse a casar. Tan crítica y tan cortante la situación, sí. Así es. Va a decir, pues yo no lo acepto. No interesa, pero es que yo conozco una persona que él fue o ella fue la responsable de separarse del matrimonio, y lo sé, y lo veo en una iglesia, está en una iglesia y está hasta predicando y sirviendo. El que esté predicando y haciendo milagros no lo va a ayudar a llegar al cielo, porque la escritura dice claramente que si una persona se separa de su cónyuge y esta persona se une a otro, es un adúltero o una adúltera, y que tales personas no tienen parte en el reino de Dios. Dice, pero yo acepté a Cristo. No le hace que hayas aceptado a Cristo, lo aceptaste, pero no le estás obedeciendo. ¿Cuántos están aquí todavía? Wow, qué seriedad en el asunto. Creo que el 50% es la falta de sujeción o sumisión de la esposa al esposo, de las personas que se separan. Pero el otro 50%, ponga atención, ¿quién es? Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Maridos, amar a vuestras esposas. Dígale la esposa al marido que está allí: Señor, te ordena que me ames. Rebeca, juntas. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Muy bien. Maridos, no, pastor, pero vea, ahora desconozco a esta mujer yo. Ahora la desconozco. Si usted supiera. Estar unido a ella es como, o puede ser al revés, el marido a la mujer, o la mujer al marido. Estar unidos es como estar casi en el infierno. Pues mejor es que aguante ese calorcito, porque la eternidad es muy larga. ¿Usted cree, pastor, que puede decir? Pero es que la iglesia está llena de personas que se separan. Está llena de la iglesia de personas que se separan, pero también va a estar lleno el infierno de personas que llegan allá abajo. Así tan drástica la cosa, pastor. Así lo dice Jesucristo. De manera que asegúrate. Por eso les estaba diciendo al inicio:
100 cosas, 1000 cosas, pone en un papel que te gusta a ti. Pero la persona dice: no, pastor, es medio vergonzoso, como que no tiene sentido decirle a la joven o al joven estas cosas, no sea que se me asuste y se me vaya, dice la mujer o el varón, o se me puede ir con otro, con otra, vaya usted a saber. Mejor asegúrate. De las dos decisiones que hacemos más importantes, las cuales repercuten en la eternidad, la primera, número uno, es aceptar a Cristo como Señor. Y la segunda es elegir tu cónyuge. Lo hace la persona por curiosidad, por tradición, por eso, wow, la situación en la que te estás metiendo. Te estás metiendo en una situación gravísima, porque no hay opción de salida. Los fariseos ya habían llegado a un punto por cualquier cosa. Ven a ver qué le respondía a Jesucristo: ¿qué no habéis leído lo que dice la escritura, que en el principio el que los creó, varón y hembra los creó, y dejaría el hombre a su padre y a su mujer, y se unirían, perdón, a su padre y a su madre, y se uniría a su mujer, y los dos serían una sola carne? Grande es este misterio, lo dice el Señor. En este caso, el apóstol Pablo. Ahora, hay algunas personas, y aquí no se vaya a decir, me lo dijo por mí, no, por favor. Si me cuidara de decir algo que pueda acoplarse con alguno de ustedes, entonces tendría que quedarme aquí callado. Algunos hombres dicen: mi esposa está cambiando mucho. ¿Cómo le hacemos? Mira, ya medio me cansé un poco. No lo dicen, pero lo están pensando y lo están influenciando. Y le dicen a la honey, ¿por qué no te cambias un poquito? ¿Qué quieres que haga? Pues píntate el pelo. El día que estaba casándose Juan acá con Cintia, yo casi no alcanzo a ver hasta allá, pero miré una sentada ya cerca de la cámara. Tenía el pelo como, espero que no haya sido cristiana, tenía el pelo así como color de rosa. Y me acuerdo cuando estaba en mi juventud allá en los files de agricultura, crecía el maíz y había elotes. Cuando empezaban a salir, echaban cabellitos, y unos eran de un color, unos blanquitos, otros moraditos, otros de color de rosa, otros de café, otros de negros, y de todos salía una chulada de jardín, así el maíz. Y a veces miro unas hermanitas que llegan y traen el pelo, se parecen zorrillos. ¡Auch! Gracias a Dios que no hay ninguno aquí, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en eso? No, no te vas a ir al infierno, no te vas a ir al infierno por eso. No, 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 tranquila. Hay otros que traen el pelo que parecen moscas en leche. ¡Auch! Pastor, ¿de qué está hablando ahora? Eso no interesa. Si a ti te gusta, Rebeca, a mí lo único que me preocupa con mi honey es esta situación. Me dice: me voy a ir a arreglar el pelo. Y va y se arregla el pelo, y luego entonces dice: dame un cheque. Yo no sabía que cobran tanto por eso. Casi me quita todo lo que gané la semana para arreglarse el pelo. Y cuando llega la miro: ¿fuiste a arreglarte el pelo? Pues que no ves. Oh, no, sí, no, sí. Pero yo lo único que miro son los números en el cheque. Qué bárbaro, esa gente es una, son despiadados esas personas que están allí arreglando el pelo. Y hay veces que salen con rayitos, hay veces que salen con esto, y hay veces que se lo dan para un lado y lo dan para otro. Pero ninguna de esas cosas debe cambiar la posición ni del esposo ni de la esposa. Están unidos hasta el fin. Si ya se te puso un feo el marido, ya se te puso medio gordito, ya está pelón. Yo antes, ¿sabía que me vendieron una cuando estaba chico? Me la vendieron. Me decían: la gente cuando ya está pelona es porque es rica. Ya voy a cumplir este mes, para que se acuerden. Este mes voy a cumplir ya 64 años, para que no vayan a aumentar. Amén, 64. Y hace poco me enteré que eso es un cuento. Es puro cuento de que la gente que no tiene pelo es porque va a ser rica o es rica. Eso es puro cuento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Va a decir: ay, pastor, no lo está diciendo por mí. No, hermano Poncho, tranquilo. La situación es que vamos cambiando, vamos siendo transformados en el caminar del tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso la elección es tan importante. Cuando usted eligió a su cónyuge, el que sería su cónyuge, hombre o mujer, vale más que se asegure. Porque si eligió a Cristo como Señor, va a tener que obedecerle hasta los últimos días de su existencia. Y si eligió a un hombre o una mujer para casarse con ella, no es una cuestión de diversión o nomás de prueba, no, es hasta el fin de sus días. Y si usted no quiere hacer eso, asegúrese que usted no sea el culpable de la separación, porque usted no va a ver a Dios. Así, así. Así, pero nadie lo dice de esta manera, nadie trata este asunto. Déjeme decirle, las iglesias están llenas de personas que se han separado y que han influenciado en la separación, y aún están hablando y predicando del Señor. Eso no detiene agua. Delante del Señor pueden llegarle y decirle: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre echamos demonios. Mas el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo les digo que no los conozco. La situación es crítica. La vida eterna es tan importante, más que ninguna otra cosa en nuestra existencia, en nuestra vida. La vida eterna hay que cuidarla, como dice el Señor a través del escritor de los Hebreos, con temor y con temblor. Amén, porque Dios es un Dios, un fuego consumidor. Y el ser que escogiste es para pasar y disfrutar la vida aquí en la tierra, que no sea la responsable o el responsable de que te vayas a extraviar del camino. No. Así que cuando si la situación está un poco crítica, haz esto como Dios se lo dijo a Josué. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Ya estás unido, esfuérzate y sé valiente. Amén. Si está tu cónyuge ahí a tu lado, dile: Hani, esfuérzate y sé valiente. Vaya que si voy a necesitar fuerza y valentía. Me escuché al hermano Francisco decir en una ocasión, no sé si la digo, cada rato las cambia uno y es bueno cambiarlas, ¿verdad? Las historias. Dice que había esta pareja que se unió en matrimonio, y el varón le decía a la joven: ay, mi bella, mi princesa, eres tan hermosa como una paloma. Con esos ojos de paloma que tienes, es porque las palomas saben que uno mira para este lado y otro mira para el otro, ¿verdad? No saben que no miran derecho, ¿verdad? Usted lo sabe. Y luego entonces le decía: y esos dientes tan hermosos que tienes. Total, la situación fue caminando el tiempo. Dice: mira, María, mira, tan bella. A la señora ya casada, a la joven ya casada, a pasar los años se le caen los dientes. Y el hombre, no teniendo dinero para arreglárselos, le decía: ay, pero todavía estaba con esa pasión. Le decía: ay, mi palomita, ay, honey, pero mira mis dientes, parecen unas ventanitas que nos alumbran casi llegar al cielo. Cuando miro a través de esas ventanas, parece que estoy viendo el firmamento. Y allí le empezaba a decir cosas, yo no sé cuánto le decía. Y dice: venga para acá, mi bella paloma, con esas ventanitas tan hermosas. Pasó el tiempo. Y entonces miró la señora, que ya se le empezaron a acabar los piropos al hombre. Y le decía, un día le llega, le dice: corazoncito. Y volteó y la miró: ¿por qué no me dices esas ventanitas tan preciosas que alumbran como si estuvieras viendo el firmamento? Dime algo, mi corazoncito. Ay, aléjate de mi vieja chimuela. Y el hermano Francisco la platica mejor. Ahí me disculpan. El concepto era ese. Amén. La situación es esta: que vamos cambiando. Usted no lo va a creer, pero como cristiano tiene que. Pero cuando yo me casé con Rebeca, yo era bien simpático. Es decir, sí, mi sobrina dice que sí. Aunque no me conocía, yo estaba muy chiquilla. Pero escúcheme, el matrimonio es mucho, mucho, muy importante en los creyentes. Tanto que no hay opción de la separación. El otro día hay algo aquí en la iglesia, escuché algo que me dejó fuera de orden. De la acción con respecto, pero no voy a decirlo porque se darían cuenta quién estoy hablando en esta cosa. Pero la situación del matrimonio, eso es hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se encuentran aquí todavía? Muy bien, bendiga a nuestro Dios. Primera de Corintios 6:9, se me está terminando el tiempo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Entre ellos se encuentra los adúlteros. Cuando una persona, si él o ella es la responsable de la separación y le deja y se une a otro o a otra, será un adúltero hasta los días. No interesa que se arrepienta. Saúl, hermano de Jacob, se arrepintió y lloraba con lágrimas. Y Dios lo llamó fornicario. Y Dios le dice que no le concedió la bendición, el arrepentimiento. No es cuestión de diversión, no es cuestión de juego. Por eso los jóvenes, si están aquí, pongan atención. Pongan mucha atención. Si yo hubiera conocido ese asunto antes, cuando yo me casé, yo le hubiera dicho a Rebeca, a mi Hani: oye Hani, ¿te gusta cocinar frijolitos y tortillas? ¿Te gusta hacer las tortillas en planchita? Ella posiblemente, a mí me gusta hacer las de harina, es muy buena para hacer tortillas de harina. Yo con las de harina no estoy a pleito. Y a ella le gusta, le salen re bien. Pero las de maíz, pobrecitas, no visitan su casa. Pero las de harina son muy buenas. Quizás nos hubiéramos acomodado allí, ¿verdad? Nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ok, no me haces de harina, ¿por qué no me le echas maíz y harina al mismo tiempo? Quizás así me acomode a ellas. Hebreos, termino con esto mientras pasa el grupo por aquí. 13:14. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero el Señor está diciendo: los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora. Le voy a pedir que le dé una ofrenda de palmas a nuestro Dios para no sentirme tan mal. Y la última recomendación: mujer, conforme a la palabra de Dios, voltea y mira a tu honey y te voy a decir la palabra: conténtate con lo que tienes ahora. Contentaos con lo que tenéis ahora. Amén. El hermano Jorge lo miré y dijo: pastor, yo estoy contentísimo. También usted, hermana Mari, contentaos con lo que tenéis ahora. Con el hermano Jorge, somos acá ministros, ¿verdad? ¿Por qué razón hablar del matrimonio? ¿Por qué razón es necesario que volvamos en sí a este asunto de la unión? Porque las repercusiones son eternas. No hay opción para los cristianos. Si hay una separación, uno de los dos falló. Los dos pudieron influenciar, pero uno de ellos, si el hombre o la mujer, hizo la decisión, y ese o esa se puso en peligro eterno. O al menos, como dice el Señor, pues nomás ya no se casen. Y yo sé que si una persona todavía tiene una cierta edad, que el estar unido a su esposa o a su esposo, de seguro que es lo más hermoso que pueda existir, ya en personas cuando vamos entrando en edad. Dios me ayude, y que cuando el Señor venga, si antes de venir el Señor, que si tengo que irme yo, bueno, si nos vamos a ir, que nos vayamos juntos. Y si no, pues que me lleve a mí el Señor primero, porque el estar solo en esa casa, eso es un martirio. Estar solo ahí, imagínese estar solo en una casa. Y es tan hermoso cuando ya empezaba a entrar en edad. Ya vemos las mismas cosas en la televisión. Aunque nos riemos diferente, mi esposa se ríe de una cosa que no le miro ningún chiste. Pero pues como quiera allí. Y yo me río otras cosas que ella nomás voltea y me mira. Y dice: ¿qué le pasó a este? ¿Se le están botando? Pero ahí juntitos. Y luego ella se levanta para ir a traer algo, unos chips o lo que sea, y le ponemos en pausa. No queremos perdernos nada de la novela. No novela. Y si me levanto yo me aseguro de ponerlo en pausa. Sí, que es hermoso llegar a la edad ya entrada y llegar unidos en matrimonio. Amén. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Sí, hasta que el Señor nos llame a su presencia.
Dele una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Porque Él dijo: no los dejaré ni los, o no los desampararé ni los dejaré. Esto es lo que el Señor nos ha prometido. Y mejor son dos que tres. Sí. Ah, perdón. Mejor son dos que uno. Gracias, hermana, por apoyarme, pero en esta me equivoqué. Mejor son dos que uno. Sí, pónganse de pie. Dios me los bendiga y me los fortalezca, como solamente Él puede hacerlo. Amén. Incline su rostro. Quizás enseñanzas como estas, quizás parezcan como que no pueden ser quizás tan apropiadas en estos momentos tan especiales como el estar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero déjeme decirle que si a Dios una de las cosas que le interesa muchísimo es la unión del matrimonio. Y se los puedo decir sin temor a equivocarnos, porque desde el principio Él inició con esto, uniendo al hombre a la mujer, para que disfrutaran de una vida y pudieran multiplicarse y prosperar en la tierra. No nos metamos en los asuntos de ninguna otra persona, sino concentrémonos a disfrutar los días, los momentos que el Señor nos concede. Porque vienen días en los cuales ya no hay contentamiento, déjeme decirle. Pero qué hermoso es llegar a ese momento donde está despidiendo a su cónyuge, aunque es doloroso, pero sabe que cumplieron, llegaron a la meta, y el Señor nos tiene una morada especial. Sí, es bello ver a personas que ya están llegando a edad y siguen unidos allí, a través de luchas y de pruebas. Yo les digo una cosa, que mi esposa se manifiesta algo tan hermoso en ella después de 40 años de unión. Una de las cosas que tanto anhelaba al principio era que cuando estuviera enfermo me trajera un caldito. Y han pasado 40 años y ahora, cuando yo me siento un poco delicado de salud, se preocupa por mí. Nos llevó 40 años, pero qué feliz me encuentro ahora, porque ahora me trae el caldito. Aunque lo compre en la tienda, ¿verdad?, en un botecito, pero no le hace. Amén. Eso es bello, llegar a esos momentos. Su rostro inclinado. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por concedernos el disfrutar de tu consolación, de tu presencia, y ayudarnos, Señor Dios, a caminar adelante. Fortalécenos, ayúdanos siempre a que el temor tuyo sea nuestra sabiduría. Te pido por todos y cada uno de tus hijos presentes en este lugar, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños, Padre, de que podamos permanecer, prevalecer en tu camino, honrándote siempre. Te pido, Señor, una bendición especial por cada uno de tus hijos aquí presentes. Ayúdalos, Señor Dios, de tal manera que puedan conocerte cada día más y más, y ser felices con lo que tú, Señor, nos has provisto. Ayúdanos, Señor Dios, a respetarnos el uno al otro, el hombre a su esposa, la esposa a su esposo, y que podamos, Señor Dios, refinar algunas cosas que nos son difíciles, de tal manera que podamos llegar, Señor, al conocimiento de la sabiduría de tu bendita palabra. Yo bendigo a tu pueblo en este día, en el nombre precioso de Jesús, y declaro que va a ir bien en medio de tu casa, en medio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Ahí como se encuentra, si usted tiene palabras de acción de gracias para nuestro Dios, tiene alguna petición que quiere dirigirle a nuestro Dios, yo le invito a que haga un movimiento de fe, se ve en este altar, y adoremos a nuestro Dios juntos con esta estrofa que Ismael con el grupo nos estará ayudando. Levanta tus manos y adóralo unos momentos con este cántico. Te adoramos, Padre. Solo acercarme, yes, a ti. Solo acercarme.